Creo que ha ido cambiando mucho. La transformación digital llegó para quedarse. Se está empezando a conversar a nivel de Estado primero para poder establecer una política macro que ayude a que las empresas se transformen. Eso creo que es un primer buen paso. ¿Ah? A nivel de tomadores de decisión también está cambiando la percepción. Hace 5 o 6 años atrás tú te acercabas a un tomador de decisión con un proyecto que impactara en la transformación digital o en el cambio tecnológico y probablemente no hubiera sido de su interés. Hoy no existe un CEO, no existe un director, no existe un dueño de compañía que tú le hables de transformación digital y no te ponga atención, que no esté interesado. Eso es un gran primer cambio. Porque cuando está la sensibilidad a nivel de tomadores de decisión, las cosas empiezan a moverse, se dan cuenta de la importancia, de la relevancia. A nivel general, yo diría que estamos empezando a caminar, empieza la sensibilización. Quizás hay un par de sectores que se han avanzado más rápido. La necesidad, yo diría que por un lado, el tema del sector financiero, ha cambiado el cliente. Hoy existe un nuevo cliente digital, un cliente digital que quiere herramientas distintas, que quiere una experiencia distinta, que un cliente menos fiel porque tiene mucha oferta. Entonces, el sector financiero ha tenido que ir cambiando. Hoy tenemos aplicaciones móviles, hoy tenemos una experiencia web distinta. Incluso hay bancos cuyas sedes físicas están desapareciendo o se están transformando en centro de negocios y ya no en la sucursal usual que conocemos. Es decir, ese es un sector que se ha transformado. El tema de seguros, que también pertenece al sector financiero, también ha ido cambiando de manera importante. El retail es otro de los grandes sectores que ha cambiado y tiene relación con dos cosas. Por un lado, la oportunidad enorme de poder aprovechar el e-commerce y el poder vender de manera electrónica. Eso es una oportunidad gigantesca y por ese lado ha venido avanzando, diría yo, el Perú. Cada vez hay más e-commerce presente, cada vez hay más compra electrónica y eso también ha ido evolucionando y ha ido avanzando como gran sector, digamos, retail y finanzas. La ciberseguridad es un tema que hoy también está sobre la mesa de todas las organizaciones. Efectivamente, existen riesgos, pero también existe la manera de afrontar esos riesgos. Justamente hace muy poco participamos en un evento de Asbank donde todo el sector financiero está trabajando en pro de poder mitigar esos riesgos, de mitigar esos temores. El proceso de bancarización electrónica es un proceso que va a seguir creciendo en el tiempo. La experiencia dentro de las sucursales o la experiencia dentro de la tienda va a existir. Probablemente se va a ir modificando y se va a ir enriqueciendo a través de las tecnologías, pero va a seguir existiendo. Ahora, el mundo va hacia una transformación digital irrenunciable. O sea, es un fenómeno transversal. No es una cosa que tú vayas a decir, no, hoy no quiero, hoy sí quiero. Es así, el mundo va hacia allá y la transformación digital da saltos a nivel de productividad, de rentabilidad, de conexión, de comunicación, que son tremendos, tremendos. Hoy la generación va cambiando también. La generación mayor va a ir saliendo y va a ir entrando una generación, Millennial, Z, que tiene una cercanía con lo digital, con lo móvil, ¿no?